Hola y bienvenidos, fans del Viagaming. Soy Leo, estamos aquí en Void Stranger, episodio 11. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Vale, en el anterior episodio volví a hacer bong a las tetas. Ya hemos visto esto. A la de la izquierda la habíamos visto ya. No pensé que se fuera a repetir, la verdad. Pensaba que simplemente una vez. Una vez y ya está. Vale, sí, dos veces. Ahí, vale, ok, vale, bien, perfecto. Vale, no tiene. Sí, es lo mismo. No cambia nada. Me declaro culpable esta vez. Por ejemplo. Eres idiota, pero al menos eres honesto. Continúa tu viaje. Vale. No, yo la última vez ya me dijeron, reza para que no nos volvamos a ver y ya nos vimos. O sea que. Vale, venga, va. Continuando, a ver hasta dónde bajamos hoy. Vale, este lo hemos hecho también, creo. Sí, 141, seguro lo hemos hecho. ¿Eh? ¿Y ese sonido? ¡Hala! Empujar las piedras suena como los pechos. Ah, mira, esta se había muerto ya. Ya me lo dijeron. Estaba muerta. Bueno. Vale, sí, bueno, no estaba muerta, no, no está. La gran cabeza finalmente consiguió su deseo. Ah, eso no sabía. No la hemos matado. Bueno, no, no yo al menos. Sí, esto lo vamos a hacer así. Yo no he matado a la gran cabeza. Realmente, claro. En el momento en el que saltas uno de estos, el otro palma. ¡Ay! Espera, bueno, ahí me he equivocado. Vale, aquí sí que necesito que él. A ver cómo era esto. Claro. Wait. Ah, me he equivocado. Porque necesito cambiar esto a ponerlo allá. No pasa nada. Creo que no será muy. Creo que no tiene mucha complicación. Solamente es hacer así, hacer así, hacer así, coger esto, hacer así, ponerlo ahí y ya está. ¿Viste qué dice? El happenings of Void. El señor Endeble nunca mostró interés en lo que ocurría en el Void. Simplemente conseguía su rol sin entusiasmo. Como otros. Para que otros lores no le molestaran. No me preguntes cómo lo sé. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer yo moverme dos hacia allá. Esto es tan fácil como hacer así y así. Me ha condenado, a que cada vez que muevo un objeto me suena el sonido de los pechos. Ah, vale. Ah, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo. ¿Qué necesito realmente? Uy, qué mal. Vale. Realmente, pudiendo volar es bastante más sencillo. Estos dan igual, ¿no? Porque no se chocan.
Aquí sí que se puede matar el tonto este. Por ejemplo, aquí se mataría. Vale. ¡Ay! No había visto el cristal, soy tontísimo. Vale, uy, este era difícil. Hostia, este me costó un montón. Me costó un montón entender cómo era. Porque al final, de hecho, creo que lo leí en una guía. Porque era que había que dejarle a él un... Bueno, no me acuerdo. Había que dejarle a él una pasarela. No hacerle dar la vuelta entera. Pues creo que era así. Luego, bueno, puede ser que sea así, no me acuerdo. Así. Y ahora él tiene que pasar. Y él pasa así. Y ahora cruzamos y ya está. Vale. Que me acuerdo que sea muy difícil. Vale, tú tienes que matarte. Ya está, se acabó. Hasta luego. Muy fácil con esto. Entonces no los hice. A lo mejor ya había reiniciado cuando llegué aquí. Oh shit. In fact, la he cagado ya, ¿no? Es decir, esto ya no lo puedo salvar. No, creo que no. Vale, hay que pensar cómo hacerlo. Además, pillando el cristal. Capa, pillar el cristal. Lo único que puedo hacer es empujar eso hacia abajo. Pero si empujo eso hacia abajo, ya no puedo. Claro, mira dónde está el cristal. La única manera que tengo para hacer eso es empujar el. Vale, se me ocurre, estoy pensando. Si primero saco el. No, pero no puedo sacarlo. Si primero saco la salida de dónde es. Pero no puede ser. Ah, vale, espera, ya está. Ya está, esto así. Vale. Y hay que bajar a este man aquí abajo. Vale, más fácil. Vale, aquí no hay cristal. Ah, vale, esta es la de 3x3. El 141 lo hemos hecho, a lo mejor no, ¿eh? No lo sé, ahora lo dudo. Era 141, seguro. 113. Ah, pues no, 141 lo hicimos. Ah, porque estaba la mitad roto. La mitad de 141 estaba roto y no supe hacerlo. Pues no, esto no lo. No hemos hecho el carving. Vale, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Es que no, hostia, es que no hay tantos bloques, ¿eh? Es que no hay tantos bloques. No hay muchos. A ver, vamos a echar un vistazo aquí. Este es el 100, ¿cuál? 157. 157. A ver. General discussions. Uy, lo he cerrado. Perdón. General discussion. I'm trying to figure out this brand, the model called the side, the place extra, white blog and space, and then hand me something. Anyone saying that red size something is probably a big enough for me to figure out. The mural has alphabet characters for each style. Normal hit. Maybe you go back and take another look at the brand and the wall instead of referring to the screenshot. Yo querría el look at the brand.
Look at the brand on the wall, standing on the left slide and again the right side. Ah, vale. Cada. La vale, este es el que la rotura está en cada uno de los lados. Y esto no lo puedo ver de ninguna manera, entonces. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, qué guapo! Acabo de ver un... Una imagen muy chula. Mira, os la voy a poner. A ver, espera. Esto, no, es que se guarda como... Bueno, se guarda como web. Mira qué imagen acabo de ver. Espera, uy, esto aquí. Mira qué imagen. Ah, vale, hostia, vale, mira. Abaddon. Del señor Ad. Que no tiene tal destrucción. Y es este símbolo con este... Con la sombra esta. Asmodeus, que son los Eus, que eso no lo ya sabías. Lujuria es la serpiente. Belcebú, Bi, Gluttony, y es este. Mamón, Grid, Satán, Ira, que es el Belfegor, la pereza, Leviatán, Lev. Este en teoría es entonces Gor. Este es Gor. Estábamos en el este de Gor. A ver. Voy a dejar esto así en grande. Y lo voy a... Hostia, esto es curioso. Vale, entonces, el símbolo que hay que hacer... A ver, ¿coincide? Mira, si yo hago así... Ah, coincide bastante, ¿eh? Coincide todo esto... Sí, coincide. Coincide, así que vamos a creer que es esta, la salida. Solo me faltaban tres bloquecitos más. Vale, pero puedo hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 17 bloques. Claro, el problema es que el tonto este me va... Bueno, pero puedo matarle. O sea, al tonto este puedo matarle. Mira, y cada uno está vinculado a una estatua. Uy, perdón, me he quitado esto. Cada uno está vinculado a una estatua y a un un enemigo. Son los señores del infierno. Oh. Sí, pues los nombres son los señores del infierno. Vale. Vale, a ver. Entonces, claro, puedo usar los cristales para esto. La piedra no está... Bueno, sí, la piedra está donde debería estar. Vale. El problema es... Vale. Puedo destruir estos cuatro. Vale. Entonces, esto y esto. Estos dos sobran. Pero es que no hay suficientes casillas. No hay suficientes casillas blancas. Creo. Creo que no hay suficientes casillas blancas. Alguna habrá que... Para alguna habrá que usar cristales. Creo, supongo. A ver, ¿qué sobra de aquí? Sobra esta. Sobra esta. A ver. Esto está ya. Realmente. Sobra esto. Sobra esto y sobra esto. Ahí está. Y aquella será la estatua de Gor. Espera, voy a poner un check, que ya hemos hecho esto.
Hay algo roto allí. A ver qué dice. The brand value is volatile, but as long as you only manipulate the last two digits, it should work. ¿Sabes cómo hacer eso, no? ¿Cómo? The brain value. Traductor. The brain value. El valor de la brana. ¿Qué es una brana? Pradera. El valor de la pradera es volátil. Bueno, pradera a lo mejor es como trigo, ¿no? Pero mientras solo manipules los últimos dos dígitos, debería funcionar. What? ¿Puedo coger el...? O sea, ¿puedo llegar a...? Así. Qué molestia. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Es un algo parado. ¡Ay, no! Me he equivocado. Me he equivocado, me cago en todo. Hay que volver al 141. Vale, hay que volver al 141. ¡Ay, qué tonto he sido, tío! Qué fácil era este, la última vez que lo hice me parece muy complicado. Vale, esto era bajar y ya está. Y aquí era donde no se podían matar, o sí que se podían matar, sí que se podían matar. Fuck. Bueno, esto era así. No, así, 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 así. Me acuerdo de esta y todo. Ay, pero esto ya está condenado. Me cago en... Que me voy a quedar sin posteguillos de estos. Ah, ¿cómo era esto? Esto era así, ¿verdad? No, era así, 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 así. Y ahora con este... Voy a hacer así. Así. Y así. Vale, 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 vale. El problema es que si cogía el cofre directamente se mataban, ¿verdad? Sí. O como se podría hacer así, así. Así, ese se mata. Cojo esto. Vamos y me voy. Vale, este era el... Bueno, realmente no. No, no es imposible. Ya está. Que te den por culo, quiero decir. Siempre hacemos el bien ahí. Vale, 169. ¿Esta la hemos hecho? Creo que no, ¿eh? Creo que esta no está hecha. Sí, sí que está. Sí que está. La 225 es la que no está. Only envy remains. No. Nada. Vale, esta era la de los triángulos. Sí, esto ya lo hemos hecho. De hecho, aquí fue cuando perdí. ¿Qué hice la roca? Los Lev. Sí, al Lev del Lev de Levius le teníamos. Que es Leviathan. Claro, es que... Tan de Rain es el de la furia. Entonces, claro. Los pecados capitales. ¡Cómo no! Siempre son los pecados capitales. Vale, este debería ser... Este nivel debería ser... O este piso debería ser facilito. Teniendo la espada y todo.
No debería haber ninguna complicación. Pero me entiendo que si no tienes la espada. Una vez tienes los tres y ya has bajado aquí varias veces, todo es muy... ¿Cuántas de estas tengo? ¿Puedo pillar una más? 13. El siguiente cuesta 12. Ah, pues sí. ¡Jugando al fútbol! Es que mírala. El siguiente 16 y el siguiente 24. Entiendo que ya es full pillarlas todas. Vale. Si esto es conteniendo la espada, esto es facilísimo. Vale, y la ira de los Leo. Aquí no hay cristal. Esto era lo que te impide hacer... Coger... Este es Lev, ¿no? ¿De qué es Leviathan? Un momento. De la envidia. Ah, vale, por eso no quiere que... Bueno, envidia no quiere que pille su... Que haga sus mierdas. Bueno, tiene sentido, I guess. Vale, este ya lo habíamos hecho, el símbolo. Este se mataba solo. Uy, me acuerdo de esta, que era jodida. Ah, shit, vale. Leal al horrorad, vale. Sí, realmente hasta el este final, que es donde... Vale, aquí no nos servía el poder. Porque por desgracia tenemos que... Ay, sí, me acuerdo de este. Hay que empujar aquí, empujar aquí. Empujar ahí. Ah, ya era como pasábamos. No pasábamos. Shit. No, espera, sí. Realmente hay un montón. Vamos a ver si ya está. Ay, vale, aquí no podemos usar ninguna de estas. En los que solo haya uno no se puede usar. Mira, ahí estaban, esas eran las piedras que eran falsas. Vale, entonces ya estamos avanzando un poco a nueva zona.
La salida está ahí. Vale, no pasa nada. Sí, digo que... teniendo poderes... Uy, estos no se pueden sacar de aquí, ¿verdad? Esto es un poco la trampita. Porque estos no... No se pueden sacar. Esta rama, la he aquí descansado. Sí, la tengo que bajar su interés. Vale, esta era la que no se puede ver. Pero aún así ya la... creo que... creo que ya la habíamos visto. 197. ¿Esta la tengo? No, esta... claro, esta no la tengo. Y la piedra les decía algo. La banda de Lord Thief. No te preocupes. Ya ha sido excavada. ¿Pero qué habitación está? No puedo recordar el número, pero tiene que estar en algún lugar en su dominio. Lord Thief. De Lord Thief no tenemos nada. Lord Thief. Supongo que en los pisos más allá de abajo no nos dirá. Pero este... pero el... uy, hostia. Ja. Pero lo... Este es Lord Ad, que es... ¡Uy, que me caigo! O sea, aunque sea Lord Thief, este era Lord Ad. Sí, te hacen un poco el lío de ponértelo aquí, pero vamos. Que pudiendo volar y teniendo todo ya es... Y podemos utilizar la línea de abajo, que es lo chulo. Esto era tan fácil como hacer así en realidad. Si estos me los tengo ya bastante aprendiditos. Vale, aquí hay que hacer más mierda. ¿Fue aquí donde me equivoqué? No, no me acuerdo. Es que es una trampa los cacharros estos, ¿eh? Vale. Me estoy yendo por abajo. ¿Qué dices? ¡Está ya! ¡Hostia! ¿Qué dices? Wow, vale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo se hace esto? ¿Desde abajo? ¿Desde abajo? Maybe. Ah, vale, se ha caído. Vale, maybe. Caluc. Ah, no, pero... hostia, pero me va a matar también. ¿Qué me podía llevar para que no se estropeara nada? Vale, igual. Vale, hostia, el problema es que no puede salir sin... no puede salir sin tener mínimo una sombra. Ya, pero ¿cómo llego hasta allá? No hay manera de salir sin tener una sombra. Y una vez tienes una sombra, ya no puedes construir camino. Porque los caminos o les das vueltas o... hostia, lo veo... claro, es que lo hay que volver. Es que no, o sea, es, aquí yo soy innegable.
Porque no tengo manera de moverme sin crear una sombra. Es la putada, que no me puedo mover sin crear un fantasma. Porque los bloques son todos estos. Si voy a coger este sobre el que estoy, pero no puedo coger en el que estoy. Sí puedo moverlo, pero al final tengo un rango de acción muy limitado. No lo sé. A ver. Espera, vamos a ver. Voy. Stranger B205. Este es el 5, ¿no? B205. Espera, a ver, espera. Claro, en la guía esta lo pondrá. En la guía que sigo yo. Debería ponerlo. O no, no, puede ser que no. 205. No, aquí nunca pone. Nunca pone. De hecho, no pone ni la solución. En algunos puzzles pone la solución, en otros no. A ver. B205. Sí, es que en la solución de esta hace. O sea, no coge el diamante. To go down, cycle around the clactus, get C3 and drop at F4. You made your platform, you can freely move around in very canvas of fashion. Try it out. If you don't want to do that, need a 2x5 platform to reach the button. You frequently need to make a loop around the platform maybe on the way. Check out the screenshot below. Oh, vale. Hace como. Pues sí que se los come todos. O sea, tiene tres fantasmas siguiéndole. Vale, y va construyendo una. Va construyendo una mierda ahí. A ver, lo puedo probar. Pues al final necesitamos. Vale. Ok. All right. Oh, no, aquí cagué. Vale. No puedes hacer ese pasillo, pero esta es buena. Fuck. Vale. Vale, estoy pensando. Porque en realidad lo que quiero es llevármelo todo. Para llevármelo todo necesito hacer esto. Así. Ay, ya me cago. Aquí ya cago. O sea, no, porque aquí crearé un montón de fantasmas. Vale. O sea, hay una serie de movimientos. Hay una serie de movimientos que te condenan. Pero hay muchos otros que sí que puedes hacer con mucha libertad. La idea es crear una estructura sólida como esta. No, aquí ya cago. Vale. No me puedo equivocar. No puedo meterme en una casilla donde hay solo un bloque.
Si yo quiero pillar aquello, tengo que hacer así y luego así. Vale, vamos a intentar hacer la figura esta. Vale, ahora con esta figura podemos intentar orbitarla. Así. Esto así, esto así. Vale, también pensemos que realmente nos podemos mover un montón mientras esto sea ancho. Vale, perfecto. Cogemos esto, lo ponemos aquí. Y tenemos manera de salir. Cogemos esto, lo ponemos aquí y tenemos manera de salir. Vale, hay que hacerlo de, así, así, de esta manera. Cogemos esto, tenemos manera de salir. Cogemos esto, tenemos manera de salir. Siempre podemos maniobrar en este, en esto. Cogemos aquí. Cojo esto, vale. Y ahora solo hay que colocar rectas estas dos cosas. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí, esto me huele mal. Vale. Vale, puedo coger esto. No. No puedo coger esto. Necesito coger algo de aquí. ¿Pero qué? Vale, ya sé cuál tengo que coger. No pasa nada, ¿eh? Estoy pensando mucho. Estamos yendo muy despacito. Tenemos que colocar esto aquí. Ahora necesito... con mover esto, colocarlo aquí. Vale, no hemos avanzado con esto. Porque necesito... necesito cambiar esos dos bloques. El bloque del botón y el bloque del... y el bloque que hay justo encima. Necesito permutarlos. Pero puedo permutarlos. Puedo hacer así, puedo hacer así. Puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así. Vale, permutados. Ahora, problema. Este de aquí, vale, no pasa nada, lo solucionamos. Ponemos esto aquí y hacemos así. Y madre mía, qué genio soy. Vale, esto no era un problema, ¿no? Porque ya podía matar a los bichos, que eran la verdadera amenaza, eran los monstruos. Una vez muertos. Y aquí el problema es... Esta fue la que cagué, ¿verdad? Sí, aquí fue donde cagué. Aquí fue donde cagué. Porque mira, mira dónde está la salida. Puse el botón justo encima de... O sea, justo... Claro, claro, no hay que poner la salida justo delante de este man. Vale, esto debería valer. ¡Ay, no! Eso ahí. Eso para empujar esto. Ahí. Ahora, eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Y esto aquí, vale. Este era difícil en su momento. Ahora no lo será. Va a ser... es fácil, de hecho. El problema es... que necesito poder... Vale. Vale, no pasa nada. Esto ahí... Eso ahí, eso ahí. No, esto tiene que ir aquí. Eso ahí. Eso va aquí. Hop, 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 hop. No estoy viendo cristales, ¿eh? Vale, aquí se complicaba. Bueno, pero cojo esto así. Cojo eso así. Eso ahí, eso ahí. Pillo eso. Y para abajo. Aquí no hay...
No hay cristal. Hostia, complicado esta. Será complicada porque... por eso. Pero bueno, vamos a hacer. Ahora que podemos volar, básicamente. Toda esa complicación desaparece en su mayoría. El juego solo realmente se os complicó la primera vez. Cuando ya pillas los estos, ya da igual. No hay ningún... Todo lo que empuje suena como una teta. Terrible. Merecido, supongo. No. Eso tiene que ir ahí. Eso tiene que ir ahí. Hop, hop, hop. ¡Ay! Me cago. Ahí está. Triangle. ¿En serio? ¡Ay! Pronto. Ahí no me detecta. Ya, claro. ¿En verdad? Sí, ya está. Hostia. Well, shit. Pues hacer una larga cola de botones. Sé que hacer una larga cola de botones. Vale, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 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 hop. Vale. Esto es tan fácil como hacer esto así. Esta la recuerdo súper complicada en su momento, lo que tenías que hacer. Pero no. Oh, mira, sí que hay un cristal ahí. Vale, vamos a hacer esto así. Que te den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. No, porque eran 8. Tienes que hacer 8, es verdad. Da un momento. Que corrija una cosa. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo cogía? ¿Cómo hacía 8? No recuerdo. No debe ser complicado. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Si coge de sobra también me sirve. Vale, hay que matar a estos. Hostia, este era toda una movida. Ya tengo la espada. O sea que realmente... de movida ninguna. ¡Oh! Ya cago, pero no puedes crear sombras. Si creas una sombra ya lo tienes jodido. Ya está. Estamos acabando ya, ¿eh? No creo que quede mucho. Aquí triángulo. Lo podemos matar, ¿no? Sí, porque nuestra propia sombra nos hace el...
Hay que quitar esto. Ahí. Eso ahí. Eso ahí. Hop. Uy, ¿y esta? A ver, uy, un segundo. ¿Cómo está? No me falta mínimo una sombra. Vamos a empujar eso ahí. Vale, ahí. Eso ahí. Ya está. Otra, ¿qué tal? Esta era muy complicada. Me acuerdo que esta era muy complicada. Pues estoy pensando simplemente en bueno, no. Estoy pensando en llevar el botón hasta ahí abajo. Sí, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Sí, así. Vale, esta está Withered también. Vale, ahora... ¡Ue! ¡Mira! ¡Qué fuerte! Lo he visto de pasada. ¡Oh! Wait. El mural está completamente en blanco. ¡Oh! Nivel 225, o sea, aquí no habíamos llegado la otra vez. Void, ¿eh? No hay nadie aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Se dibuja algo? Se dibuja algo, ¿eh? ¿Qué es eso? Es una célula, parece una célula. Madre mía, vale. ¡Hostia! Esta es la 227. ¡Ay! ¿Cuál puede ser aquí? Hostia, parece una gran, pero madre mía, qué lío. ¿Es una? A ver. Guía, 227. A ver. 227. I don't know what to do here, ¿no? This brand is beyond the scope of a hard playthrough, anyways. Pues vale. Y aquí, en la guía esta, pone algo. ¿227? No pone absolutamente nada. Buah, pues no sé, no sé qué. No sé qué representa, tío. A ver. Void Stranger 227. A ver qué dicen por aquí. Mira, Hang with 227. Started with Grey, Grave the Memory, Winsor Sword, Kill, Eus and Gore, Comité de Grace Rune. Ah, uy. Cuántos spoilers, tú. Jolín. No sé qué es suelo y qué no lo es. ¿Este suelo? Bueno, vamos a seguir para abajo porque no lo hemos... Esto es una Z. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Apuntando. Vamos a apuntar cositas. El Orcim no sabemos nada, tío. Vale. Z. O sea, no tiene nada, ¿no? Simplemente Z. Y. No sé lo que hay ahí atrás. Z, Y. No es una palabra. X. Uy, ZYX. W. Es el alfabeto hacia atrás. V. Hay que hacerlo todo el alfabeto. U.
Este. Ese. R. No soy capaz de decir alfabeto al revés, ¿eh? Yo no. Q. ¿Q? O P, Q, R, S, T, sí. Q. E, P. No será O. Uy, hostia, ¿dónde está aquello? La O. La N. Espera, espera. La N. La M. La L. La K. La J. La I. La H. La G. F. La E. D. C, B, E. Vale. Entonces ahora es K, J. A ver si algo no se cumple. I. La H. La G. La F. La E. La D. La C. La B. Y la A. Pues ya sabía, está ya. No sé qué estaría aquí. Realmente. ¡Oh! A tri. Venga, va. Pero voy a encender otra vez el juego. Porque llevamos 52 minutos, pero no me puedo quedar así. O sea, necesito saber qué viene a continuación. Se cierra el juego. A ver, esto ahí. Lo abrimos otra vez. Vale. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? La boda. Lo último que vimos es que se habían llevado a Lord Grey. Ah, mira, está en la celda. Uy, ¿hay algo en el cubo? Sí, sí, hay algo en el cubo. ¿Qué es eso? Ah, vale, es el sirviente este. Lady Grey. No podía creer mis ojos cuando vi los guardias llevándose aquí abajo. Cuando escuché sobre el asalto, la acusación de asalto. Que... Poppycock, que es como... Qué imposible, qué tontería. Nunca heriríais a su alteza. La ceremonia ha empezado. No sé por qué, pero algo simplemente no está bien. Es por lo que tomé la libertad de traeros vuestro atuendo de batalla. Espero que no sea necesario. Por favor, Lady Grey, salvad a su alteza y escapad. Solo vos podéis hacerlo. Solo vos podéis proteger su felicidad. Es por lo que su majestad hubiera querido. Protegeos, de distraer a los guardias. O sea, bueno, take covers, como escondeos. ¡Oh, no! El prisionero está escapando. Se fue por este lado. Rápido y cogedla, idiotas. ¿La controlo yo? ¿Se controla sola? ¿Controlo yo? Ah, no, se controla sola. Lady Grey. Lady Grey. No os preocupéis. Cuatro ojos nos dio la pista. Haremos lo mejor para detener a los hombres de Lord Johan. Quizá nuestras vidas buenas para nada finalmente importen. Incluso si es solo un poco. Ahora iros. Rescatad a su alteza y huid.
Parece que la mujer a la espera se ha abierto camino a través de la mazmorra. Grey, su alteza, ¿estáis bien? Lo siento, Grey. Tiene el colgante, ¿eh? No pude hacer nada. Ahora todo el mundo se ha... ¿Cuál es el significado de esto, Johan? Me temo que has llegado demasiado tarde. El sacrificio ya está casi hecho. ¿Qué? Todo en este mundo llega con un precio. Aprendí esa lección mucho tiempo atrás, cuando permanecía herido en un campo de batalla silencioso, muriéndome de hambre y congelándome hasta la muerte. Continué rezando a las estrellas, pero las estrellas no respondían. Hasta que finalmente todo lo que pude hacer fue maldecir mi destino podrido y echar la culpa a aquellos responsables de ello. ¿Griffith? Entonces ellos aparecieron ante mí, los señores del vacío. ¡Son los tres! Son los jueces, son los tres señores del vacío, ¿no? Son los jueces. Me prometieron vida y poder para cambiar este mundo. Todo lo que querían a cambio fue mi devoción indudable. Guiado por ello, llegué hasta este reino hecho un desastre y sus habitantes parte del contrato. Así que vosotros, mostraros, señores del vacío. Sí. Basta con el melodrama. Estos son los señores, o sea, estos son los señores del vacío. Bueno, les señores. Así que estos enemigos son la fuente de tu poder. ¡Demonios! Creo que es lo que vosotros, los mortales, nos llamáis ahora. Pero no me gusta cómo suena. Explicarlo todo en detalle sería muy complicado para ti. Los demonios... Demonios servirá. Me importa una mierda como os queráis llamar. Dejad a su alteza fuera de esto, Johan. Mi cuota es Steel Abyss Shore. No sé qué es cuota. Es correcto. Un alma. Vale, la cuota, ¿no? Un alma todavía permanece. ¿Qué debería hacer? ¿La va a matar? ¿Qué pasa si me hacéis decidir, mi querida señora? Si ofrecéis vuestra alma como la parte final de mi sacrificio, prometo dejar a vuestra princesa viva. ¿Y por qué debería confiar en ti una vez más? Porque estás buscando cualquier resto de esperanza que mantenga a tu pequeña princesa a salvo. Solo como hiciste tú para persuadirme en casarme con ella. ¡Cállate, bastardo! Si supiera que me casaría con su alteza... If only you know, I'd marry her highness either way to fulfill my plan. O sea, si yo tan solo hubiera sabido que yo me casaría con la princesa para completar el plan. Afortunadamente... jugar duro para pagarle una espada desde que dejé de disfrutar tu entusiasmo. Así que haz lo que sabes mejor. Squirrel es como... ¿Arrodíllate? Squirrel, póstrate ante mí, o Mighty Grey, la destructora. Lo va a hacer. Ni siquiera lo pienses. La Grey que conozco no es una... No haría tal cosa, ¿no? No es una plomada. Arrodillarte, arrastrarte de esta manera es patético. Después de todos estos años, ahora decides que está bien simplemente desvanecerte e irte. Deja de actuar como si te fueras a rendir. Ahora estoy recibiendo una regañina de su alteza. Qué bajo debo de haber caído. ¡All right! Johan, reniego de tu oferta y me aseguraré que pagarás por lo que has hecho. Juro como Grey la destructora. B. No. ¡Oh, este es B! Es Lord B to you. Vale. ¡Oh, esta es B! Vi de Gluttony, no de Belzebub. Vi de Crabbing.
Siempre tiene hambre, admira a Lorá, demuestra ser cruel, pero en realidad no lo es. Siempre sonríe. Hermana de Lev. Y es la demonio. Demonio del flequillo. La voy a dibujar. Porque es ella al final. Vale, B de Kraven. Es Lord B para ti. Entretendríais a esta. House of Range, es como a esta desgraciada. ¡Ah! ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Puedo hacerlo? ¿Ser hermana? Algo que. ¡Ah! Y esta será Lev. Porque era su hermana. Hermana de Lev, tengo apuntado. Esta será Lev, entonces. Ler de Devius. Vasija del vacío. Devoción hacia Ad, juez de pecadores. Se ha quedado, tiene sentido que sea la jueza. Vale. Y parece que tenga las gafitas. Voy a dibujar también. Esta es Lev, sin duda. Nos falta una. ¿Será Ad? La principal, porque parece que tenía un yelmo. Haz lo que quieras. Pero si Dis se entera, estás en tu propia. ¡Yay! Vamos a luchar. ¡Hola! Soy la señora del vacío, B. Con encantada de conocerte. Ahora. Sí. Vamos a despedirte, mortal. Oh shit, fuck. Vale. Ah, mira, además era la figura esta así girada. Oh shit, vale. Voy dos. Check. Un monstruo cuya mera existencia se burla del mundo en sí mismo. Vale, Lord Void B, espera tu siguiente movimiento. Vale, vamos a intentar atacar. Muere, monstruo. Ha perdido vida. Perfecto, ataque plus. Perfecto. Defenderse. Está esperando que me mate yo a mí misma. Se está haciendo más y más grande. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¡Oh! ¡Eh! Manteniendo el enter hacemos esto. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Lo malo hago? Es que me va a matar, ¿verdad? Me quita mucha vida. ¿Hacemos? Mantengo enter, ¿eh? Hostia, lo mismo esto se estropea, pero yo qué sé. ¡Despierta! ¡Ah! ¡Mal mierda! Esto saca del sueño. ¿Me cago en? ¿Me cago en? What? Supuse. ¡Oh! Por estos defectos y no otro mal, ahora estamos perdidos y castigados con esto. No tenemos esperanza y no viviremos más. Has viajado muy lejos, extranjero. A través de estos salones infinitos has mostrado el extent de tu devoción. Te aplaudimos. ¿Quién será? ¿Será Ad? Enhorabuena. Enhorabuena. Extraño. Tu devoción ha excedido las expectaciones de Dis. Por tal. ¿Entonces estás Dis? ¿Puede ser? Por tal muestra, Dis desea hacer un contrato contigo. Así que dinos, ¿qué es lo que deseas? Traédmela de vuelta. Por favor, traed a Lily de vuelta conmigo. Tu devoción continúa impresionándome. Sin embargo, se te permite llevar un alma contigo, con una condición. Nunca volverás aquí.
¿Aceptas estos términos? Lo hago. Muy bien. Aquí estáis esperando. Estoy cansada de jugar vuestros juegos. Una incongruencia se ha alzado con este sujeto particular. Un cigoto dentro del sujeto ha desarrollado a un blastocito. ¡Ah, vale! Que son dos almas. Y se ha enganchado a la mucosa de su vientre. ¡Vaya movida! Vale, claro, son dos almas. ¿Cigoto qué? En términos de Lyman, otra alma ha empezado a nacer dentro de la princesa. No. No, 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 no. Es que he dicho que solo un alma. Estáis mintiendo. Extraña. No os atreváis a decirlo. ¿Qué alma desea llevar contigo? ¡Callaos! ¡Callaos, callaos, callaos, callaos! ¿Creéis que voy a aceptar simplemente esto? ¡Me engañasteis! Este dis que continuáis mencionando. Dejadme hablar directamente con ella. Quiero saber directamente de qué va todo esto. ¿Por qué why you keep toying with that? ¿Por qué seguís jugando con nosotros como esto? Malditos traidores demonios. Incluso si fuerais a... You were to find. Si vayáis a encontrar vuestras acciones sin corazón o incomprensible. No es algo que simplemente os fuera a importar, extranjera. No importa cómo las cosas se hayan vuelto, esta elección fue hecha por vos. Es la única cosa que importa ahora. Quiero verla. Muy bien. Ella es... ¿Está dormida? Más o menos. Nuestro sistema de soporte vital la mantienen en un estado que uno podría entender como un coma artificial. No temas. Descansa. El descanso es pacífico. Ella lo sabe. Muy improbable. Si fueras a tomarla contigo, todo esto habrá sido solo un sueño para ella. Te preguntaré una vez más, extraña. ¿Cuál es tu decisión? No hay mundo en el que salvarías al bebé. Quiero decir, no existe. Ese es un cigoto solo, quiero decir, no... ¡Ah! Vaya, créditos otra vez. Creo que puedo hacer. ¡Oh! Skipping. Bueno, no quiero pasarlo. Game Maker. Paint, MS Paint. Este es loquísimo. Audacity, FXX, FL Studio. Es muy loco este juego. Bibliotecas de sonido. Es que claro, son free sounds. Impresionante. Es un juego muy, muy sencillito en realidad. Pero no ha terminado, seguro. Son 24 horas de juego. Quiero decir, todavía no ha terminado. This has not ended. Uy, está brillando. Has liberado al infante. Pone hasta los playtesters porque no hay, es que ha trabajado un señor, una persona sola en este juego. El creador del principio. No sé si es la princesa o si es el hijo. Voiden, Melody and Vocals. Es verdad, había la canción esta de Voiden. Hay tan poquitos créditos. La aventura de la vida se marcha. Se le va. No ha terminado. No, no. Oh. No me digas que ahora la tienes tú dentro. ¿Qué dices? Ya estamos.
¿En qué momento? Esto era medieval. La tienes dentro. La tienes en la mano. Pero es que no puedes sobrevivir. ¡Ahí se cerró el juego! ¡Vaya, por el amor de Dios! Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a cortar aquí y... y en el siguiente volveré a iniciar y ya veremos. Yo qué sé, es que no lo sé. Es muy raro. ¿Me lo he pasado o no? No lo sé. Yo creo que no. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiós.